Aunque no vamos a hacer una biografía de Carlos I, sino que estrictamente nos vamos a centrar en el conflicto de los comuneros de Castilla, vamos a seguir el mismo desde el momento del nacimiento de Carlos de Gante, porque la evolución de su historia personal está íntimamente ligada a los acontecimientos. El día 24 de febrero de 1500 nace en Gante el príncipe Carlos, hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso, duque de Borgoña que sería educado por su tía, la archiduquesa Margarita de Austria. Una educación impregnada de cultura francesa y orientada exclusivamente hacia los valores borgoñones, sin tener en cuenta en absoluto la herencia española del, de Carlos. Hasta que a los siete años se le dio por maestro al célebre Adriano Florencio, después el Papa Adriano VI. La reina Isabel muere en olor de santidad el día 26 de noviembre de 1504, a lo que sigue una división entre los castellanos, declarándose unos por el archiduque, otros por Fernando. Por otra parte, las circunstancias llevaron a Fernando a reconocer el desamor que le inspiraba a su nieto Carlos de Gante. La verdad es que... El gran rey Fernando no tenía ninguna simpatía por Carlos I. Circunstancia que le llevaron a procurar desheredarlo del trono de Aragón y buscar descendencia en Germana de Foix. En cualquier caso, prefería a su nieto Fernando antes que a Carlos, aunque finalmente dejó como regente al cardenal Cisneros sin habérselo comunicado a Fernando. La muerte de Isabel. Suponía para la nobleza la oportunidad de volver a intervenir en los asuntos públicos. La reina los tenía bien cogidos. Hasta entonces se había mantenido en calma porque frente a ella se había alzado un estado, pues bueno, lo mejor que ha tenido jamás, España. Cuando este estado comenzó a presentar síntomas de debilidad, pues los enanos empezaron el funcionamiento. Eh, y buscando conflictos per permanentemente. La nobleza, libre de la reina Isabel, y habilidosa para crear pendencias con Fernando, se preparaba para ser protagonista en los acontecimientos históricos de la España del siglo que acababa de empezar. Al amparo de Felipe el Hermoso, se pone en duda la legitimidad. La nobleza recobra parte de su influencia política. En las ciudades se reproducen las antiguas luchas de clanes. Los conversos denunciaban los abusos cometidos por el Tribunal de la Inquisición. La burguesía se dividía y en el Estado, dividido por la lucha de facciones, la administración es el único elemento que da un poco de estabilidad. Hay que enmarcar la revuelta de las comunidades justo en este contexto que acabo de, de exponer. Los enfrentamientos llevan a graves represalias de unos bandos sobre otros. La tranquilidad, el orden y la sumisión de la nobleza levantisca, signos característicos del do reinado de los reyes católicos, estaba tocando a su fin. La nobleza se preparaba para la revancha. No habían pasado dos años que había muerto la reina Isabel cuando el 25 de septiembre de 1506 murió en Burgos Felipe el Hermoso, esposo de Juana de Castilla y padre de Carlos, que no había atendido la educación de su primogénito, ya que de la educación de Carlos y de sus hermanas Eleonora, Isabel y María, se preocupó, como hemos señalado, su tía Margarita, eh, una mujer inteligente, enérgica, hija de, como Felipe, de Maximiliano, quien desde 1507 se hizo cargo del gobierno de los Países Bajos. La educación religiosa corrió a cargo de Adriana de Utrecht, para el cual... La defensa de la fe cristiana, la valentía, la nobleza, la benevolencia y la indulgencia para con el enemigo vencido eran los valores de su existencia. Su hermano Fernando, por el contrario, sí era educado en España. En esos momentos la anarquía se enseñoreaba del reino, las represalias sangrientas se repetían y había sectores que debían abandonar Castilla mientras otros se reagrupaban para hacer frente a Fernando, mientras otros se dedicaban a organizar la guerra por su cuenta. El conde de Lemos, recordando viejas hazañas que a punto estuvieron de costarle algo más que una reprimenda, se apoderó de Ponferrada. El duque de Medina Sidonia ponía sitio a Gibraltar, que no era inglés. ¿eh? La situación era algo alarmante. Pero la buena estrella hizo que Cisneros y a continuación el rey de Aragón, invitando. De Fernando, claro. Invitando nuevamente a hacerse cargo de, las, de la regencia, lograron restablecer la normalidad. Al igual que había ocurrido eh, 40 años atrás, se organizaron expediciones de castigo contra los feudos de los levantiscos donde tenía especial incidencia en Andalucía, donde el marqués de Priego, pues pagó cara, pagó cara la, la insumisión. El marqués había tomado preso a un alcalde enviado por el rey, y no contento con ello, soltó a varios presos que estaban en las cárceles por herejes. Eso sucedía el año 1508. Y Fernando se presentó con huestes en Córdoba. El marqués se acobardó y pidió perdón, por lo que el rey se mostró benigno y le mandó estar preso cinco leguas fuera de Córdoba y que el Consejo Real conociese de su culpa, por lo cual le condenaron en perdimiento de los oficios, juros y tenencias que tenía en la corona real, que era mucho, y que la fortaleza de Montilla, por haber detenido en ella al alcalde, se desmantelase, así como se le aplicaron otras penas pecuniarias. El 18 de julio de 1507, el príncipe Carlos, hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso, fue coronado en Bruselas duque de Borgoña y conde de Flandes. Esa ceremonia, en cuanto ponía fin a la tutela de Margarita de Austria, significó el triunfo político de otro aláter. Chiebres, vaya elemento. Ayo de Carlos, que ejercía una nefasta influencia sobre el príncipe. Estaba destinado a permanecer en el norte de Europa, lejos de los intereses de la monarquía hispánica. Pero la muerte del príncipe Juan, de la princesa Isabel y del hijo de esta, convierten a Juana en reina. Y la enfermedad de Juana convierte a Carlos en rey de Castilla y tras la muerte del rey Fernando en rey de Aragón. Una enfermedad, la de la reina, que ha sido y es discutida, pero que se hizo manifiesta también durante el conflicto de los comuneros. ¿Hasta dónde llegaba la enfermedad y a partir de dónde ella la simulaba? ¿Y con qué intención? Parece que benévola. Pues posiblemente nunca. Nunca se sabrá. Pero lo que sí es cierto es que la reina Isabel detectó problemas que manifestó en su testamento. Y también es cierto que tenía una apatía que le impedía firmar cualquier documento. Esa actitud, lógicamente, llevaba al marasmo del Estado. O al apartamiento de la reina, una de dos. Los comuneros quisieron que la enfermedad fuese una invención de los reyes católicos. Pero la realidad para la desgracia primero de ella y luego del reino es que, a lo que parece, es que no era apta para el cargo de reina. E insisto, a lo mejor también ella puso parte de su voluntad. Los hechos se sucedían de manera frenética en el entorno de Carlos. Y el 4 de febrero de 1508, su abuelo Maximiliano I fue proclamado emperador de Alemania. Si su abuelo Fernando tenía cierto despego de cargo, el apego de Maximiliano era manifiesto y ya manifestó que deseaba que la corona imperial recayese en su nieto. Llevaba ya algo más de ocho años huérfano de padre y educado por su tía, cuando el 5 de enero de 1515 fue declarado mayor de edad y asumió la gobernación del Franco Condado. Desde entonces firmó documentos junto a su madre como reina de Castilla. Contaba 15 años. Y un año que iba a alejar de su pupilo la influencia de su tía. Desgraciadamente, no era para bien. No era más que el principio, porque un año después, el 23 de enero de 1516, moría Fernando el Católico. Su hija Juana heredaba la corona de Aragón y el 13 de marzo de 1516 fue proclamado en Bruselas rey de Castilla y Aragón. Ese acto consolidaba el reconocimiento de la incapacidad total de la reina para gobernar. Y que la proclamación fuese hecha en Bruselas significó el primer enfrentamiento con los reinos hispánicos, que además cuestionaron la legitimidad de esa coronación. Influenciado por Chevres, Carlos, un niño de 16 años, exigía la realización de unos actos que solo le iban a aportar la desafección de sus reinos. ¿Qué intereses guiaban a Chevres? Desde luego, no los intereses de los reinos hispánicos y sí los intereses de Francisco I de Francia, con quien le unía afectos e intereses los mismos que le separaban de España. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.